Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Hoy tenemos cine para los más pequeños de la casa, que los tenemos abandonados, ya que hoy toca una película de dibujos animados. En Corea, un malvado ser ha robado los planos de un robot militar. Solo un hombre podrá detenerlo. Cualquier parecido con Batman es pura coincidencia, ¿eh? Si creíais que Batman y Robin era mala, vais a flipar con lo que viene hoy. Es una película muy corta, apenas dura una hora, pero tiene absolutamente de todo. Acción, comedia, drama y sobre todo, mucho, pero mucho, cringe. Porque hoy, desde 1979, llega al canal Random Black Star vs. Golden Bat. En genuino VHS RIP. Y RIP del malo, pero es lo que hay. Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español, algo que os recomiendo que hagáis rodeados de amigos y de sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz, como una rodaja de limón. A la gente esto le da asco, y no sé por qué. No me enrollo más, ¡dentro vídeo! La película comienza con los créditos, en los que nos muestran las habilidades sobrenaturales de nuestro héroe Golden Bat. Hasta vuela y todo, es una maravilla. En un ejercicio narrativo sin parangón, nos enteramos de todo por el telediario. Pues lo que os he contado, un científico ha inventado un robot que es la órdiga. Nuestro villano entonces tiembla de rabia, le invade la ira, ¡mucha ira! Y decide llamar a sus esbirros en tiempo real, ¡en tiempo real! ¿Es el Centro de Ciencias Aeroespaciales? Esta noche iré a la una a apoderarme de los planos del Rocket TNM. Bueno, ya vemos que muy listo no es, ¿eh? Vemos al mismo soldado entrar cientos de veces para defender los planos. Como son idiotas, se meten a oscuras. ¡Hala! ¡Muerto! ¡La caja fuerte está vacía! ¡Han robado los planos! ¡No! ¿Por qué? En el telediario dan la mala noticia. Black Star ha robado los planos. Y el pánico cunde en la ciudad. Mirad cómo tiemblan de miedo. Los niños lloran por la noticia. Los perros también. Y se ponen a ladrar a un cartel de Black Star. Se ve que los perretes saben leer en esta ciudad. Bueno, pues obviamente estos de aquí son malos. Y son los verdaderos ladrones de los planos. Y por si no os ha quedado claro, son malos. Son esbirros terroríficos, ¿eh? Y podemos ver que el jefe de los esbirros es un calvo. Una absoluta sorpresa, el calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Somos muy malos, tal y cual. Brindemos por nuestro éxito, con muchos vasos de agua. Las fuerzas del bien son nuestro gran enemigo. Pero entonces una risa les interrumpe. Así que mientras les da un tembleque absurdo, la puerta se rompe. Y entra en escena el mismísimo Golden Bat buscando justicia. ¡Esbirros, dadle de hostias, tal y pascual! Pero estos lo único que hacen es ofrecer el pandero para recibir patadas. ¡Matadle! Al jefe entonces le da de hostias. Y, tras un trabajo bien hecho, se va de allí. Dejando a los malos... ¿en pelotas? ¿Por qué? Total, que cuando se despiertan, ¿se descojonan? Sí, vamos, lo normal cuando te han dado de hostias. ¡Me han robado medio bigote! En ese momento alguien baja, los malos se arrodillan. Black Star ha venido a pedir explicaciones. ¡Oh, mi señor, nos vengaremos, no se preocupe! ¡Toma! ¡Sois unos inútiles, tendré que ir yo a por Golden Bat y tal! Ahora conoceremos a los padres del protagonista, que están ahí mirando las musarañas. Oye, Toltry se empeña en seguir jugando a la guerra con los demás chicos y en romper los cristales de las casas. Yo también hacía lo mismo. Sí, no pongas esa cara. Yo jugaba las mismas cosas cuando era pequeño. ¿A romper los cristales de la gente? A ver, intentad estar serios por un momento. A ver, por un momento imagina que eres un niño en los 80, tu padre te sube una película del videoclub y te encuentras con esta cara. ¡Qué maravilla de infancia! ¡Madre mía, qué tragadera que teníamos, que tenían en esa época, eh! Del bigote del padre me niego a hablar. Mientras los padres están ahí hablando, nuestro protagonista Toltry se escapa de casa. Y por algún motivo, mientras anda va...
¿Maullando? Qué gato tan raro. En mi vida había oído maullidos como esos. Lo que hago bien es poner caras raras. ¿Qué? Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Vamos, que se escapa. Y se va al bosque de noche a pelear con espadas de madera con el resto de chavales del pueblo. Se ve que en ese lugar se escapan todos. Y el perro conejo este ensaya con la espada. ¿Para robarle los pantalones a otros niños abocados? Increíble. El amigo Zampabollos se nos pierde. No me dan miedo los fantasmas y tal. No sé de qué alardea tanto. El pobrecito está lleno de espanto. Por favor, no os vayáis del vídeo. Os avisé de esto al principio, ¿eh? Yo no tengo la culpa. Nuestro amigo no sabe dónde está y empieza a temblar. En una de estas escucha risitas. ¡Oh, un fantasma, qué susto! Pero Toltri es buena gente y no abandona a su amigo. Así que tras seguir un rastro, se lo encuentran tirado por el suelo. ¡Despierta, inútil! ¡Dale en el pandero! ¡No hagas el tonto, he visto un fantasma por ahí! ¡Ojo cómo anda, eh! Bueno, pues obviamente no encuentra nada y se van de allí para ver a su amigo enfermo, que está el pobre agonizando y tal. ¡Ojo, recordad que es de madrugada, eh! ¡Ponte bueno, tal y cual! Antes de morir quiero conocer a Golden Bat. Que no te vas a morir. Para animarte, fíjate todo lo que imita a Toltri. A ver, se trata de darle ganas de vivir. ¿Qué es lo que no entendéis? Sí, hijo, sí, yo también lloraría. La niña canta en coreano durante 24 años. Este le hace el supermeneo y después de amargarle la vida al chaval, se van de allí. Descubriremos el misterio de la gruta. Y este pobrecito se despide de ellos. A ver, en serio, ¿se puede dibujar con menos ganas? Nuestros amigos van en busca de aventuras. El perro lleva sus guantes de boxeo y los chicos van armados con escopetas. What the fuck? Total, que estalla una tormenta. ¡Oh, Dios! ¿Cómo no miramos por la ventana antes de salir? Pero vamos a ver, ¿qué problema tienen en esta película con los ojos? ¡Es que los pintan todos mal! Como tengo frío, entro en calor haciendo ejercicio. Así que como está lloviendo, pues se meten en una casa random que casualmente estaba por allí. Dentro de la casa, pues lo de siempre, tengo miedo, tal y cual... ¡No, no tengas miedo! ¡Si aquí solo hay cadáveres! Entonces, un ataúd que estaba por allí se abre. ¡Oh, Dios! ¡Un monstruo! Ha tenido que ser el epítome del horror. Este nos ofrece el culo otra vez, y como no podía ser de otra manera, el monstruo está recubierto de potingues verdes. Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. ¡Fuera de aquí! Y se van, claro. Mientras siguen andando por el bosque, se encuentra con el fantasma que vio antes el Zampabollos. ¡Oh! ¡Es un muñeco! Lo suben aquí a lo alto, lo manejan con este cable y esto hace los ruidos. Pero la duda, ¿quién demonios sube el muñeco al árbol? ¿Qué objetivo tiene? ¿Por qué una caja de sonidos? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que ven a unos esbirros de los malos que se dirigen a una base secreta. Y los niños los siguen fácilmente. Lo típico, vamos, hay miles de soldados y unos niños se cuelan como Pedro por su casa. Bueno, pues allí descubren que pese a todo están construyendo un Mazinger Y y resulta que el bicho verde también está ahí. ¡Oh, Dios, que viene Black Star! ¡Pero este lugar no podrá ser descubierto por nadie! No, no, solo por tres niños pequeños. Así que les da la vara un rato más, que si hemos secuestrado al científico, que casualmente es el padre de la niña... Así que mientras nuestros amigos huyen, son descubiertos por el bicho verde y apresados por las fuerzas del mal. Ayer fueron raptados tres chicos. Uno de ellos es la hija del famoso científico profesor Kim. Esto lo ha averiguado la prensa por telepatía, porque ya me dirás tú. El niño enfermo se entera de esto y... ¿salta por la ventana? Esta escena me encanta. El calvo malvado avisa al científico de que tienen a su hija secuestrada. Pero si por el contrario dice algo a la policía, en tal caso no respondemos de su vida. ¿Pero qué policía ni qué niño muerto si lo están diciendo por la tele? En serio, ¿quién ha escrito esto? ¿Un mono? En fin, el perro roba la llave de la celda donde están los chavales. Y, haciendo... esa cosa, pues abre la puerta.
y estos salen de la celda. La puerta de roca se abre como si fuera la de un centro comercial, y por fin logran escapar de la base. Pero lógicamente, los esbirros les ven. ¡Socorro! ¡Nos persiguen! ¡Tal y cual! ¡Dodri, no corras tanto! ¡Tened compasión de mí! ¡Estoy muy gordo! No tardan mucho en atraparlos, y cuando los rodean... ¡Mirad ahí arriba! Y por fin, tras 46 minutos de película, veremos a Golden Bat. Ante tal visión, los esbirros huyen, excepto el calvo malvado. ¡Me quitaste la mitad de mi bigote! ¡Me vengaré! Así que, ¿sale volando? ¿Por qué no, verdad? Y una vez frente a él... ¡Ostión! ¡Hala! ¡Muerto! Esa no os la esperabais, ¿eh? No, hombre, era broma. Lógicamente, era el niño de gafas disfrazado. Cambió su voz y tamaño por arte de magia, suponemos. Pero ahora sí que sí, por el poder del Deus Ex Machina, el verdadero Golden Bat aparece para dar de hostias a los malos. A este le estrangula, engancha al calvo... ¡Mi bigote no, por favor, no! Y salva a los niños. Llega la hora del enfrentamiento final. Con su telepatía, encuentra la base de los malos, machaca a puñetazos a unos cuantos esbirros, el robot que habían construido de una simple hostia y de una patada en el pandero, explota. ¡Qué maravilla de creación del mal, eh! Y este, con su cuello a lo exorcista, se descojona. En una de estas cae en una trampa y le tiran lava. ¡Mucha lava! Pero esto se la trae floja y se escapa. Y ahora sí que sí, tendremos la épica lucha. Golden Bat vs Black Star. Unos puñetazos de calentamiento, el malo entonces saca una espada que tira rayos, pero Golden Bat los tira por las manos y empatados. Ahora le mete con una pistola aturdidora, que lógicamente no le hace nada. Le mete tal ostión que le arranca el brazo. ¡Gore! El malo escapa y Golden Bat rescata al científico. Por supuesto, la base explota Porque sí. Y Black Star se queda ahí. ¡Me vengaré! La niña se reencuentra con su padre, ¡qué felices son! Pero no todo es felicidad, porque el niño de gafas va a morir de su enfermedad. Pero en ese momento entra Golden Bat en la habitación, y de la alegría de verle, se recupera y ya no se morirá. ¿Explicación? ¡Bah! ¿Para qué? Así que se despide de ellos y se va volando, ¿al espacio? Mira, da igual. ¿Y qué pone ahí? Imagino que pondrá... Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Golden Bat. ¿Qué os ha parecido semejante joya? Yo no sé qué tipo de mente enferma le pondría esto a un niño, porque creo que es de lo peorcito que hemos visto de animación en toda la historia. Y si ignoramos los espantosos diseños, la película en sí es un timo, porque Golden Bat aparece apenas 8 minutos en pantalla, el resto del tiempo son niños investigando por el bosque. Bueno, pues yo me voy con los niños del barrio a romper cristales y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda, yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!